Ah, por los escombros. Ahora los limpiamos. No, no, ¿qué limpiamos? ¿Qué limpiamos? No, pare de romper, no puede romper ahí. ¿Qué pasa? ¿Están locos? ¿Qué es esto? Una ventana. Déjame a mí. ¿Están locos? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser un agujero con vista a mi casa? No sé, eso tendría que hablar con el señor Víctor. Bueno, llámelo, dígale que venga. No, no está, señor Víctor. Ah. Celular. Páseme el celular. No lo sabemos. Vuelve a mediodía. Bueno, mire, ni bien llegue, que me venga a ver urgente, ¿eh? Le digo. ¡Ey! ¡Ew! 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 No pueden seguir. Que el dueño venga a hablar conmigo. País feo, la puta madre. Tremendo. Tienes que entrar a la página y toc. Te encontrás con una foto tuya. No, mirá qué cara de salame. No sé si está bueno que lo primero que vean sea una foto mía. Me acabo de elegir los idiomas. Español, sí. Inglés, francés, alemán. Sí, ojo italiano. Que alemán, Deutsch, TSCH. Te falta la C ahí en el medio. Ah, ok. Pues tenés japonés y chino. Sí, fundamental. Después está la silla Kachanowski. Uh-huh. Está bien tranqui, ¿ves? Sí, ojo que la silla tiene que decir primer premio, silla del año, Bienal de Estocolmo 2012. Sí, está eso, ¿no? Mirá. Ah, está ahí. Ah, mirá qué elegante. Está bien. Y acá entra un banner que dice más de 500.000 unidades vendidas en todo el mundo. Está bien, me gusta, sí. Y acá un acceso a la beca Kachanowski para enseñar a jóvenes. Ok. Y después, no sé, yo quería meterle todo lo de tu laburo social, grupos aborígenes. ¿Cómo lo ves eso? Y yo no sé si quiero hacer propaganda de eso. Me parece un poco... No, perdona. ¿Hola? Sí. Sí, escúchame, perdona. Estoy en 20 en el estudio. Dale, que me espere. Ofrecer un café. Ok. Bueno, está buenísima, che. Está buenísima. Dale para adelante. El vano de hormigón ahí en la puerta, ¿no? Que delimita un poco el ingreso. Fíjense cómo... Leonardo, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Así me gusta, ¿eh? La Cátedra Pérez Carranza formando futuros arquitectos. Él es Leonardo, el dueño actual de la casa. Chicos, confíen más en el instinto que en estos, ¿eh? Bueno, esta casa fue construida por Le Corbusier en 1948. Es la única casa que hizo Le Corbusier en toda América. Una pequeña obra maestra, ¿sí? Que combina simplicidad, comodidad, armonía. Sí, señora. Muchas gracias, señora. Hola, Elba. Hola. No, ninguna. Bueno, voy al estudio, mando un par de mails y voy a hablar contigo al lado. Bueno, dale. Yeah, sorry. A ver. No, I'm a blacksmith, not upholsterer. Ja. Naja, ja. Nein, das Modell für die Ausstellung habe ich am 14. fertig.
dann könnt ihr es haben und an die Biennale versenden. Aber die Leute von der Botschaft kümmern sich drum, oder? Nein, ich fliege leider nur für einen Tag hin, am 26. Und das Flugticket muss Business Class sein. Das geht klar, oder? Ja, ja, es muss das Ritz-Carlton Hotel sein, ein Potsdamer Platz. Das liegt sehr günstig und ist ganz in der Nähe. ¿Está el dueño? Ah, ¿qué tal? Escúcheme, no puede hacer este agujero. Yo lo hablé hoy con sus albañiles. ¿No ves que da directamente a mi casa? Además es ilegal, está prohibido. Vamos por parte. Buenas tardes, yo soy Víctor. ¿Con quién tengo el gusto? Leonardo, vivo acá. Ah, Leonardo, vos sabés que te iba a avisar ayer y no pude pasar. Ah. Nada, el tema es que no tengo luz de este lado y todo el sol viene de allá y necesito atrapar unos rayitos de sol. Nada, por eso estoy haciendo esta reforma, pero ya que estás acá te pido permiso. ¿Me das permiso? ¿Por qué no te venís acá si te explico bien? No, perdón, estoy laburando ahora, no te entiendo, no se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa. Bueno, pero parece que al barrio no llegó la noticia. ¿Y estos edificios que están ahí? ¿Qué? ¿Aquel y aquel otro? No, pero eso no tiene nada que ver. Lo suyo es ilegal. Está vulnerando mi intimidad, la de mi familia. Pero si te miran de toda esa ventana, digo, ¿qué te jode una más? Estoy tratando de atrapar unos rayitos de sol. Sí, perdón, repítame su nombre, por favor. Víctor. ¿Y su apellido, por favor? Víctor Chubelo. Lola, anda con mamá a la cocina, por favor. A ver si nos entendemos, Víctor. ¿Viste cómo es cuando tenés una familia? A mi mujer no le gusta que la gente ande mirando la ropa colgada y eso. Y además está mi hija, ¿qué? Bueno, pero yo no soy ningún psicópata. Yo no me voy a poner a mirar qué es lo que están haciendo en tu casa, ni supongo que ustedes se pondrán a mirar qué es lo que estoy haciendo yo. Somos toda gente laburadora, gente de bien. Además, a mí, si veo una bombacha colgando, no me asusto. Está, sí, no. A ver, yo no lo digo por vos específicamente, pero imagínate que vos un día te vas o alquilás, vendés, qué sé yo, y acá viene un inquilino que no sabemos quién es, y el tipo, ¿qué tiene? Una vidriera adentro de mi casa. Pero no la voy a alquilar nunca a esta casa, macho. Yo nací acá y te juro que voy a morir acá. Ah, pero no va. ¿Vos te asesoraste antes para hacer esto? No nos pongamos legalistas. ¿Ah, no? ¿Por qué no te venís a casa y charlamos? Estoy acá a la vuelta, yo, calle 54, número 320, puerta al fondo. Vení, te tomamos unos mates y charlamos de vecino a vecino. Mira, perdóname, yo ahora estoy laburando a mil, en serio, no puedo. Yo te pido una cosa, vos tapame el agujero, dejame todo como estaba y la semana que viene, si querés, con tiempo, nos tomamos unos mates. Leandro. Leonardo. Leonardo, necesito un cachito de luz. Atrapar unos rayitos de sol. Está, pero no. No se puede hacer esto. Yo te pido, por favor, entendeme vos a mí ahora. Está bien. Ahora le digo a los muchachos que tapen el agujero con un nylon. Dale, por favor. Iba a pintar también, ¿no? Uh-huh.
Sí, pero se lo tuve que pedir a los gritos, ¿eh? Escuche. ¿Y qué querés? A loco, loco y medio. Que deje todo igual, ¿eh? Sí, sí. Ya le dije. Pobre, me parece que se asustó. Piquito. Es un pollo de diseño. Ahora van a ver. Aquí estoy probando mi camarita. ¿Te sirvo un poquito más, Betty? Sí, dale. Me dice demo. Está riquísimo este vino, ¿eh? Ahí la estamos filmando a Ana, mi hermosa hija. ¿Qué tal, Ana? Hola, pa. Hacemos zoom y la vemos a Betty. Un primer plano. Sonríe, Betty. Hola. Contanos a todos cómo la pasamos en Roma. Lindísimo, un viaje espectacular, paseamos. Uy, poca dice plata. Solarice. ¿Qué querrá decir eso? Estamos nada más que en la camarita. Y dice Fade, se oscurece todo, no se ve nada. Ahí vuelve la imagen. Escalas, ¿no? Hicimos escala, pero no, el viaje no fue nada presente. Uy, vertical flip. No, aparte de los cositos esos que te ponen. ¿Por qué no la llaman a Lola que la quiero filmar? ¡Lola! ¡Lola, están los abuelos! ¡Lole! Me dice repliqué. ¡Loli! ¡Lola! Yo te conseguí los asientos esos que están en la puerta de la agencia, pero no lo vieron. No, tenía el de adelante, tenía que montar mi padrino. Y ahora superviste un battery. Rarísimo lo que hizo. No, es para no ensuciar. Yo se lo pedí, me parece, no sé. Che, están rompiendo. ¿Y sí? ¿Qué querés? ¿Está haciendo una reforma? ¿Qué querés que le haga? Igual porque no te fijas. No. No, ni en pedo. Yo no me voy a meter en la vida de otro tipo. Adentro de su casa haga lo que se le cante. No está rompiendo la pared, debe estar laburando adentro. ¿Listo? Listo. Voy a trabajar. ¿Pasó nadie? ¿Lola ya volvió del cole? No pasó nadie.
Lola ya está en la casa. Y la señora está dando clase arriba. Bueno, hoy llego medio tarde. Por favor, ponga llave al garage, la puerta al patio, cierre bien todo, ¿sí? Sí, señor. Ah, Elba, después cuando tenga un ratito, acuérdese lo que le pedí, si puede repasar un poquito ahí al lado de la bacha, la junta entre el mármol y el espejo, hay como un sucio, unas cositas negras que no salen. Bueno, señor. ¿Me pasa un segundito con Lola? Lola, mi reina, tu papá te quiere hablar. Vení. No quiere hablar con vos. Ella está tocando la guitarra. Bueno, ok. Mándele un beso. Tratamos de dejar la mente en blanco. Controlamos la respiración. Inhalamos en 5, 3, 4, 5. Exhalamos lentamente. A ver, cambiamos esto. Mejor usamos. Bien. Tratamos de dejar la mente en blanco. Abrimos los ojos. Nos olvidamos de lo que es este objeto y analizamos su forma. Identificamos la paleta de plateados, grises, cromos. Respiramos cada vez más lentamente. Ay, puta que los parió. Sorry, chicas, pero no se puede trabajar con este quilombo. Leonardo, discúlpame que te joda, pero no da a laburar con el ruido del vecino. Todo mal. Tuve que levantar la clase antes. No será su casa, todo lo que quieras, pero no da. A mí me decía vigilante. La veo muy complicada. No tienen rejas, es muy fácil el acceso de la vereda y los terrenos linderos, ventanales de vidrio. Hay que poner rejas. No, dos rejas no vamos a poner. Por eso estábamos interesados en consultarlo por una alarma, ¿no? Sobre todo cuando queda la casa vacía, que no hay nadie adentro. Si no, el botón de pánico. Ahora, ¿dónde he ubicado el botón de pánico? ¿Dónde lo ubicaría? ¿Acá? Sí. Habría que consultarle al Corbusier. Ustedes saben que generalmente lo que hacen los chorros es encerrar a las víctimas para poder trabajar tranquilos, generalmente en el baño. Yo lo que haría es poner un botón de pánico debajo del lavamanos en cada uno de los baños de la propiedad. Leonardo,
¡Leonardo! ¡Leonardo! ¿Tenés un segundo? Quiero charlar sobre la reformita. Ah, sí, decime. No, pero acá no. Mejor vamos a un bar y charlamos tranquilo de amigo a amigo. ¿Sabés qué pasa? Estoy laburando ahora. Pero si hace media hora que estás cabeceando ahí frente a la computadora. Déjate de joder, Leonardo, baja. Está. Está, 5 minutos nomás. ¿Vamos al bar de la esquina? Ese bar está lleno de negro. Vení, bajá. Sí, Estoy medio ocupado, en serio. ¿Por qué no me decís acá? Leonardo, ¿podés bajar? Está, esperá. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Leonardo? Bien, ¿cómo anda? Bien, che, acá laburando. Che, tengo que volver enseguida. Decime, ¿qué pasa? No, pero acá no charlemos, estamos incómodos. ¿Por qué no vamos a la camioneta, prendo la calefacción y charlemos ahí? Mira, es un mundo esto. ¿No sé? Sí, perdón, permiso. ¿Ves? Tiene un cablecito acá con 12 voltios para mantener el agua caliente. Eso sí, tengo que perfeccionarlo porque me está saliendo re caliente. Claro, está buenísimo. Che, bueno, dale, contame que tengo un minuto nomás. Bueno, mira, Leonardo, yo te quiero y te respeto como vecino y como persona. Pero la ventana se hace sí o sí, porque si no, toda la reforma que vengo haciendo hace 3 meses me queda horrible, todo oscuro. Y toda la guita que gastes al reverendísimo pedo. Pero no te quiero joder. Voy a hacer una ventana al estilo moderno sobre tu casa. Yo pensé en un ojo de buey como en los barcos. Pero no voy a hacer una ventana rectangular. Quédate tranquilo, Leonardo. Va a ser la ventana más canchera y más linda de tu casa. Está, pero yo te agradezco, pero no va a poder ser, Víctor, digo. Aparte de todo lo que hablábamos y que legalmente no se puede, acá el otro problema real es mi mujer. Es una mina súper obsesiva. Es inflexible. ¿No? Digo, a mí, de hecho, la ventana, qué sé yo, no me jode tanto, no me parece tan grave. Pero ella no lo va a aceptar nunca. Y le ponemos una plantita. ¿No viste que a las mujeres les encantan las plantas? No, qué planta, no le va. Tomate un matecito. Puta, me quemé, está tremendo. Disculpa. ¿Está ella gracias. Ahora? Vamos y le explicamos. No, es para peor. No, aparte no está. Entonces dame el teléfono. Yo la llamo. Soy irresistible con las mujeres. No, para, Víctor, ¿cómo vas a llamar a mi mujer? No va a funcionar. Leonardo, no soy ningún psicópata y estoy poniendo toda mi buena onda. ¿Cómo se llama? ¿Mi mujer? Ana. Yo la llamo, yo la convenzo. No, pará, déjame que yo vuelva a hablar con ella, a ver si le puedo explicar lo que querés hacer, pero no te prometo nada, ¿eh? Yo más bien iría pensando en un no. Ok, Zoom. ¿Zoom a los anteojos? No, te agradezco. ¿Zoom? Por favor, ¿puedes mirar la cámara? ¿Vamos? ¿Foco? Sí. ¿Foco? Dale. ¿Foco? Débora, la idea es lo ponemos ahí a la izquierda del encuadre. Sí. Un encuadre tranqui y después hacemos
En la edición le ponemos todos los inserts, una cosita más loca la hacemos en la edición, ¿sí? De la silla, objetos perfecto, y todo eso. Está perfecto. ¿Te va? Sí, va. Okay. Va. ¿Están todos listos? ¿Ya está? ¿Puedo arrancar? Listo. Mil disculpas, Leonardo, ¿eh? Es... Claro. Que salga mejor todo. Contanos, charlemos un poquito de La silla Cachano, que es una obra tuya que ha recorrido el mundo entero. ¿Qué te inspiró? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo fue el proceso creativo? Curioso que vos me preguntás ahora. Perdóname, por la... hay algo que me olvidé. Yo lo que necesito es que vos introduzcas la pregunta en la respuesta, porque mi pregunta no sale, se edita. Entonces necesitaría que... para que se pudiera entender bien, ¿sí? Gracias. Ok. Muy amable. Estuvimos presentando unos diseños en la Bienal de Milano, donde estuvimos... Martillazos. Bueno, seguimos. Está todo bien, seguimos. Seguimos. Tenés ganado un lugar como diseñador exitoso. ¿Qué le dirías a la gente joven que comienza? Es una pregunta como que no, bueno, no da, me parece, para que... Me sugirieron que hiciera esa pregunta. Ah, te sugirieron. Yo te diría, ¿por qué mejor no me preguntás de la Bienal de Milano? Que estuvimos hace muy poquito ahí presentando los diseños y la verdad que fue bárbaro. Dale. ¿Te parece? No, a la otra no la querés ni siquiera... No. Ok. Sabemos que tuviste con mucho éxito en la Bienal de Milano. Una de las más importantes del mundo, por cierto. Sí. ¿Podés contarnos un poco cómo fue la experiencia? Bueno, la verdad que tuvimos una muy buena recepción, considerando... ¿Sabes qué? No te olvides de introducirme la pregunta, porque si no, no se va a comprender. Te doy un ejemplo. Estuvimos presentando con mucho éxito, excelentes ventas, con mucho público, etcétera, etcétera, nuestros productos en la Bienal de Milano. Estuvimos presentando con muchísimo éxito, excelentes ventas, mucho público, etcétera, etcétera, unos diseños en la Bienal de Milano. Yo te tengo muchísimo respeto, te lo decía cuando te consultaba la nota, el pedido de nota. Ahora, nosotros estamos trabajando, los muchachos y yo... pusimos todo el respeto del mundo. A ver, mira, me parece fantástico que lo haremos. Yo te diría que por respeto a vos, a los muchachos, a mi tiempo también, demos acá por terminada la nota, si no te molesta, y ya está. La verdad, me parece que es una actitud autoritaria, por lo menos, de tu parte. Bueno, es una opinión. ¿Llegamos? Gracias, chicos. Muchas gracias. Saco el micrófono. Sí. Un momentito. ¿Señor Leonardo? ¿Señor Leonardo? Voy. ¿Para usted? ¿Quién es? El vecino. Dígale que estoy ocupado, que pedí que no me interrumpan. ¿Hola? El señor Leonardo está demasiado ocupado y pidió luego que nadie le interrumpa. Dice que te deje de joder, que está al pedo, que ya se fueron los de la televisión. ¿Cómo? Así me dijo, señor. ¿Hola? Dice que te invita a comer una picadita en un bar bien canchero, que no sea garca. ¿Qué le digo?
¡Elba! Señor. Buen día. ¿Me prepara el desayuno, por favor, Elba? Ahora mismo le llevo, señor. Víctor. 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 Hola. Uy, perdona, ¿estabas durmiendo? No, no estaba durmiendo, Leonardo. Decime. No, bueno, te cuento. Nada, perdimos la batalla. Es como yo te dije, no quiere saber nada. Deja que le hablo yo. No, 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 si es para quilombo. O sea, yo la conozco. Y cuando es no, es no. Mirá, yo estuve pensando con el tema de la guita, ¿no? Que vos gastaste para hacer la reforma, más la que tengas que gastar para dejar la pared como estaba. No te preocupes, yo por ahí puedo adelantar estos gastos, así aceleramos un poco la cosa, ¿no? Yo pensé que por ahí 15 lucas está bien para los gastos generales y queda todo solucionado. O... ¿te parece bien 15? Por ahí nos quedamos un poco cortos, ¿no? Con Leonardo, la guita no va a haber problema, decime. Leonardo de mi corazón, ¿vos qué me estás proponiendo? ¿Me querés coimear? No. No, sí, no, ¿me no, querés coimear? No, de ninguna manera, te quiero ayudar. Estás con gastos, me... Mira, yo no quiero ni 15, ni 20, ni un millón. Solamente necesito... un poquito del sol que a vos te sobra, solo eso. Sí, pero no... Déjame redondear el concepto, Leonardo. Necesito un poquito del sol que vos no usás. Míralo desde ese lado. Pero si lo que te estoy pidiendo, esta pequeña cosa, te arruina la vida, deja, ya está. Prefiero bajarme yo y que sigamos siendo amigos. Ya está, me olvido de la ventana, no te jodo más. Ya está, punto, otro tema, punto, listo. Aguantame un poco que ya vengo. Uy. ¿Qué es esto? Ábrilo. Ahí te puse un tenedor con cinta. Ábrilo. Ah, una conserva, ¿qué es? Jabalí al escabeche de mi producción. Lo cacé yo mismo. Mira. No sabes cómo chillaba el bicho, un infierno. Casero, casero como la reputísima madre, ¿eh? Puse 10 cabezas de ajo picadito. Oh, qué rico. Rico si no lo probaste. Meté el tenedor, Leonardo, probalo. Uy, ¿qué son esas flores, Selva? Son para la señora. ¿Eh? Un ramo de rosa para la vecina más hermosa. Con todo el cariño y el respeto, tu vecino Víctor.
Démelas. Démelas. O sea, el tipo quería hacer una ventana con vista a mi casa, a mi living, a todo. ¡Qué locura que hiciste! No lo paré. Lo paré en seco, le dije que estaba prohibido. No, lo asusté un poco, es... ¡Qué tremendo! Sí, igual te digo, el tipo es un grasa convencido, ¿eh? Un pesado súper insistente. Escucha esta. El otro día toca el timbre. Atiende el portero Elba, la señora. Le digo, dígale, estoy ocupado, que no puedo ahora, qué sé yo qué. ¿Sabes lo que le dice? Dígale que se deje de joder, que está al pedo, que ya se fueron los de la tele. O sea, el tipo estaba espiando y vio cuando se fueron los del canal. No, es de terror, es una pesadilla, ¿eh? Después le dijo a la mucama. Y bueno, dígale que lo invito a comer una picadita, que no sea garca. No me digan que no es un genio. ¿Y cómo siguió? Y bueno, no me quedó otra, tuve que ir, ¿no? Me puse zen, me lo tomé como ejercicio antropológico. Bajo, el tipo me está esperando en la vereda con una bantoa polarizada, bola de boliche, un olor desodorante de autos, de esos... Divino. Bueno, la cosa es que arranca, paramos en un semáforo, viene un limpiavidrio. ¿Sabes lo que hace el tipo? ¿Querés saber lo que hace el tipo? ¿Viste que uno se pone todo tenso, ¿no? Que a veces te encaran medio agresivo, esto. Sí, a mí me dan miedo. No. No, señor. El tipo baja la ventanilla, le pone, te juro, un manotazo en el culo, le dice no sé qué, en el oído el pibe se cae de la risa y se va, lo más bien. Después llegamos al bar Canchero, como lo llamaba él. Estaciona y viene un trapito, ¿no? Entonces le dice, jefe, le miro el auto, qué sé yo. Este tipo con su lógica, con su locura, destraba cualquier situación incómoda, ¿eh? O sea, con un bozarrón, pero con mucho swing, le dice al tipo, míralo, no, cuídalo, que no es lo mismo. Escúchame, ¿a qué bar te llevó? A un bar asqueroso ahí por Camino Centenario. Pero te llevó re lejos. ¿Eh? ¿No me habías contado? Es una locura. Es re trash lo que hizo. ¿Viste? Estás loco. Yo hubiese llamado a la cana de una y chao. Ah, mira qué lindo lo que decís, ¿eh? Ni loco, llamó la cara. Uy, ¿quién te pensás que soy? Todavía no entiendo bien qué hace el tipo, no entendí. Vende autos usados, no sé, es un troglodita. ¿Escuchás de nuevo, no? Como esa textura medio sucia, ¿no? Que está atrás, como latente. Sí. Es fuertísimo. ¿Viste? Es fuertísimo. Está bueno. Ahí se va el carajo, hasta para mí que soy fan. No, pero me mata que se vaya el carajo, me encanta. Me vuelvo fan yo. Bueno. ¿De dónde es él? El tipo es canadiense, pero vive en Düsseldorf. Es performer, además todo esto lo hace en vivo, solo viene a Amberes. Después googlealo, te va a encantar. Me encantan esos sonidos o el paso fuera de tempo. Salen del subwoofer, ¿no? Eso.
Es el tipo al lado que empezó de nuevo. Che. Qué salame está Julián, ¿no? Siempre fue bobo. Ella también es medio falta, ¿no? Sí, pero menos que él. Igual que él. Ah, ¿sabes que la vi a Elba con una remera vieja mía? La del Underground de Londres, ¿se la regalaste vos? Sí, está hecha mierda. Sí, justamente. Eso es lo que me parece mal. El otro día se llevó una taza de las verdes, que quedó una. Entonces comprarle un juego de 6 tazas verdes nuevas. Esto lo sacan hoy. Tapan con ladrillos, revocan todo hoy. ¿Está claro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Están todos locos o son tarados acá? Escúcheme, le dice a Víctor, ni bien sé de dónde carajo esté, que esto tiene que quedar tapado hoy. Me sacan esta cosa horrible, esta porquería que pusieron acá. Por favor, se acabó la paciencia, se terminó, ¿está claro? ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Entiende la gravedad de esto que le estoy diciendo? La falta de respeto, la invasión que significa esta mierda que ustedes están haciendo acá. Dígale que es la última oportunidad. Se acabó la joda, se terminó la payasada. Por favor, esto no se puede hacer. No se puede hacer. ¿Me entiende lo que le digo? No se puede hacer ni en Japón, no se puede hacer en la China, no se puede hacer en la concha de la lora. Se terminó. Y si no, muy simple, ¿eh? Voy a la policía, pongo un abogado, terminan todos presos. Todos presos. Se terminó. Se acabó hoy. Esto se lo dice textual, ¿eh? Se lo dice a Víctor textual, letra por letra. Qué bárbaro. ¿Todo bien, Lola? Hay comida abajo, ¿eh? Hay de todo. ¿Querés una brusqueta? ¿Te traigo? ¿Pusiste ahí los robotitos que compramos en Nueva York, en el MoMA?
no voy a llegar, estoy totalmente desconcentrado. No, no sé. No sé a vos qué se te ocurra. No, ¿cómo le vas a decir? ¿Eh? Pero no, la idea es que los franceses no se ofendan. Tiene que ser una mentira excelente. ¿Eh? Y no, digo, es más, no solo que no se ofendan, sino que a ellos el motivo de la dilación les parezca bárbaro. No sé, a ver, pensemos. No, no te van a creer. No, no, pero no, pero podés decirle, por ejemplo, que el trabajo estaba terminado, pero que a mí no me pareció excelencia, entonces decidí seguir refinando los diseños 3 meses más, con todo el grupo a nuestro cargo, los costos, etcétera. ¿Entendés por dónde viene la onda? Claro. Dale, dale, vamos a eso. Y teneme al tanto. No, 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 no sé. Tengo que descansar. Te digo, hace una semana que no duermo. Ok. Dale. Ok. Ok, chao. ¿Qué? ¿Y si llamamos a García Novareto, el amigo de papá? No. No, no hace falta. No voy a meter un abogado. Ya le puse los puntos definitivamente. Te digo, si esto no está arreglado mañana, lo mato a palos. Todo tiene un límite. ¿Sos tonto vos? ¿Qué decís? Mira cómo hablas. Pareces un cavernícola. Sí, todo lo que quieras, ¿eh? Pero te digo, si el tipo no lo arregla, yo no te puedo asegurar que no me agarre un día medio atravesado y le parto un palo en la cabeza. Chao, conflicto. ¿Vos pediste helado o algo? Disculpa la hora, Master. Leonardo, estuve pensando el tema de la ventana y tenés razón. Perdóname. Lo que pasa es que se me mete una idea en la cabeza y me obsesiono y me cebo mal. Bueno, tapala y listo. Me dijo mi tío que anduviste por casa. Ah, era tu tío. Estuve, sí, le estuve explicando cómo tiene que hacer todo. Bueno, lo de la ventana está aclarado. Bien. Ahora, bajo ningún tipo de circunstancia voy a permitir que le levantes la voz a mi tío Carlos. Yo no sé qué te habrá dicho tu tío. ¿Vos no te diste cuenta que mi tío Carlos no es como nosotros? ¿No te diste cuenta que es retrasado mental? A mí me podés decir lo que quieras, pero el que se mete con mi tío Carlos le como los huevos. Esté donde esté, sea quien sea. ¿Sabes lo que no entiendo? ¿Cuál es la gracia de tratar mal a alguien con capacidades diferentes? ¿Cuál es el chiste? Lo de la ventana está aclarado. Ahora, Leonardo, vos a mí me vas a pedir disculpas. Está bien. Está bien, está bien, tenés razón. Escucho. Ok. Te pido disculpas, discúlpame. A meter con mi tío Carlos y te juro que te mato, cagón, hijo de puta. ¿Chiste? No, chiste, no, tranquilo, bebé. No, no, tranquilo, hermanazo. Uy, se me hizo tarde. Hey.
¿Estás durmiendo? Más o menos. ¿Qué haces con la linterna? Está el vecino con alguien, ¿escuchás? Vamos a espiarlo. ¿Está loco? Dale. Dale, dale, vamos a ver qué hace el demente ese. Oh, qué fino. ¿Qué hace? No, no te puedo creer. Qué locura, por favor. Se va, la deja sola. La deja sola. Como arquitecto te digo que el tipo no puede hacer una ventana ahí. Y menos en esta casa. Bueno, si poder puede, porque el tipo la hizo y la tenemos. Estamos de acuerdo en eso, pero no puede hacerlo sin tu consentimiento. El tipo me corre con que necesita sol. ¿Sol? Si es así, el tipo hace una ventana allá arriba, finita, de 20 centímetros de alto, con vidrios esmerilados, le puede poner unas rejas y nada de ventilación. Eso es lo que dice el código. Pues sería horrible, igual me arruina la casa. No, no te preocupes. La última palabra siempre la tenés vos. Una medianera son 15 centímetros de tu lado y 15 centímetros del otro, del vecino. Con tus 15 centímetros, haces lo que quieres. Le levantas una pared de ladrillos, le tapas la ventana. Pero no te lo recomiendo porque te lo pones en contra, tipo. Estas cosas siempre se arreglan hablando. O sea, pero la norma está, ¿no? Lo que está haciendo el tipo es ilegal. Bueno, los códigos dicen una cosa, pero la vida dice otra. Los problemas domésticos, a veces, o muchas veces, terminan mal. ¿Tiene mala onda con vos el tipo, acaso? Le mandó flores a mi mujer. Ya está. Lo hablas con él y... Qué bueno que está este sillón. ¿Viste? Wow. Sí. Es cómodo, ¿no? Tiene varias posiciones posibles, son todas muy cómodas. Como la base es esférica, no tiene un solo punto de apoyo y, bueno, se va meciendo para todas partes, ¿eh? Ya veo, es como si flotaras. Sí, bueno, es un poco esa la idea, pero como un movimiento así muy orgánico. Igual no tengas miedo, no te vas a caer. Tiene un contrapeso en la base que le da estabilidad. Qué bueno. O sea, sabes que lo veo en un negocio, pero son caritas, ¿eh? Bueno, pues yo te mando una devolución de favores. Lo único que me tenés que decir es el tapizado, porque viene en cuero negro, marrón, pelo de vaca y... Pero bueno, la clásica, la estándar es esta, la negra, ¿no? Che, qué lujo. Gracias. Buen día. Hola. Adelante. Adelante. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Señor? Sí. ¿Se puede entrar? De ninguna manera, señora, es mi casa esta. Yo vi por internet que se podía. ¿Y qué es eso? ¿Vivo acá? Es propiedad privada, ¿qué le voy a hacer? Estoy acá, ya. Escúcheme, perdón, si yo le toco el timbre a usted y le pregunto si me puede dejarle, no sé, abrirle la heladera, revolverle los cajones, usarle el baño, usted diría que soy un desubicado, ¿no? Bueno, yo no sé, Wikipedia a la gente le hace un daño psíquico. Pase. De la vereda se puede, ¿no? ¿O es tuya también? Suban, chicos, por favor. Mira, es como que tiene una desproporción estructural bastante, bastante importante, ¿no? Esto se nota, se ve, ¿lo ves? Un poco. ¿Vos lo ves? Sí. Sí, ¿no? Es como que podrías apoyar un tanque de guerra arriba de la silla si tuvieras ganas o si tuvieras alguna necesidad.
Ok, dejamos de lado también la cuestión estructural y hablamos de otra cosa. Comodidad cero, mirá, toda la sensación visual de que si te sentás, te apoyás la espalda contra la cosa esta, te vas de orto para atrás, ¿no? O sea, es divina, pero te vas a comer muchos, muchos juicios de gente paralítica con esto. Ahora hay una cosa que está buena, pero por ahí me lo pueden aclarar ustedes, que es ¿cómo hago para subirme? O sea, doy un salto. No, no sé. No es práctico, ¿no? Ergonomía cero también. Bueno, entonces, ¿qué decís? ¿Que yo la siga trabajando o que directamente...? ¿Directamente te metas a estudiar odontología? No. No, está bien, está muy bien. Está buena, está muy bien, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Te digo, la verdad, está muy bien, sobre todo si dejas de lado idea, concepto, estructura, ergonomía, estabilidad y otros detalles menores que para qué vamos a venir a la universidad a estudiarlos. ¿No? Saca, por favor, de mí. Ah, mira. ¿Qué es? ¿Qué es? La maqueta. No. Te pregunto en serio, ¿qué? No sé qué es. No sé si es una silla, un cheslón, una reposera, una barra de chocolate. Bueno, es como una reposera o un cheslón de interior. A ver, si vos no tenés clara la tipología del objeto, es muy poco lo que yo te puedo ayudar, ¿eh? A ver, déjame adivinar. Inspirada en Mies van der Rohe, ¿no? No, pero me gusta mucho Mies. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Te encanta? ¿A vos te gusta? Uh-huh. ¿Sabés quién es, no? Claro. Chicos, lo que hizo Mies lo hizo hace como más de 80 años. Yo no puedo creer que hoy, 2010, la propuesta siga siendo la misma, pero muchísimo peor. Ojo, porque como camilla de kinesiólogo, esto es fenómeno. Casa, pero no estoy yendo a la facu. Ojo, yo les hablé de los puntos más flojos, porque bueno, lo bueno me parece que es evidente y que ustedes lo saben bien. También no me tienen que dar mucha bola a todo lo que digo, porque por ahí hay caminos que yo no puedo ver por propia deformación profesional o por ya tener una impronta un poco más definida, pero las buenas y nuevas ideas realmente están un paso del ridículo, ¿no? ¡Víctor! 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 Uy, disculpa. Estaba... ¿Hace mucho me estaba llamando? No, un par de veces nomás. Vamos a hacer una cosa, te voy a dar mi teléfono, así me llamas.
Ah. ¿Eh? ¿Cualquier cosa que necesitas? ¿Tenés para anotar? Sí. Decime. 482-1717. Ok. Dame el tuyo. ¿Qué me miras así? No te voy a estar llamando todo el tiempo. Diciendo, está Leonardo. 482. 3443. Ahí está, agendado. Te estoy molestando mucho con el ruido, ¿no? Ya me lo vas a agradecer. Está bien, todo bien con el ruido. Escuchame una cosa, Víctor. Ya pasó una semana y la ventana sigue igual, ¿no? No la tapaste. ¿Te acordás que habíamos quedado en eso, no? Bueno, lo que pasa es que con todas estas idas y vueltas, los muchachos pegaron un trabajo en la costa y se tuvieron que ir para allá. Igual yo hablé por teléfono con ellos y me dijeron que el lunes están acá sí o sí. Así que no te preocupes, yo te lo prometí, está. Va a estar. Está. Yo te pido, por favor, el lunes sí o sí lo hacen, yo estoy poniendo la mejor buena voluntad. Te lo juro por mi reputísima madre muerta que el lunes lo hacemos. ¿Hola? Che, vos hacés diseño, arte y todo eso, ¿no? Sí, algo de eso. Baja que estoy en la puerta de tu casa. ¿Te gustan? Están buenas, están muy buenas, muy buenas. Sí, trabajo con escopetas viejas, caño, bala. ¿Cuál te gusta más? No sé, están. Digo. Las dos están muy, muy, muy fuertes, ¿no? Muy, muy personales, están buenísimas. ¿Cuál te gusta más? Esta. El origen. Ah. Sí. Está inspirada en mi madre. Es un útero, una vagina. Es una concha hecha con bala de 9 milímetros y alambre de púa. Y esta es tecno-tango, ¿no? Que es más futurista. ¿Vos sabés, Leonardo, que yo pienso que los robots van a terminar escuchando tango? No me digas. Mira. Leonardo, te la regalo. No. Muchas gracias, pero no te puedo aceptar esto, no. Pero no me dijiste que te gustaba. Sí, pero es demasiado. No hay ninguna necesidad, ¿no, Víctor? No. Bueno, si no la aceptas, me ofendo. Ah, gracias, vos. Yo sé que vos sos un capo en el arte y eso. Y ya está. Yo te la dejo acá. Si no la querés, la tirás. Yo la hice para vos, que sos mi vecino. Víctor Chubelo, 482-1717. 1717, Víctor Chubelo. Uh-huh. Bien, agendado, querido. Dirección no me hace falta. Mira, estas cosas se resuelven sin entrar en litigio, sin ir a mediación ni nada. Uh-huh. Hay que hacerle pegar un buen susto a este tipo y listo. Estos tipos se entienden solo de esta manera. Bueno, pero ¿cómo seguimos, doctor? Bueno, vos no te preocupes. Ahora lo hago llamar por mi secretaria. Ahí le dicen que del estudio de García Novareto le quieren hablar. Lo tengo esperando en línea 10 minutos y lo agarro tiernito. Y ahí le cuento que va a perder la casa en el lío que se está metiendo, bla, bla, bla. Uh-huh. Se va a pegar un buen susto. Es la única forma que entienda. Está.
Bueno, usted me dirá de cuántos son sus honorarios, doctora, si se lo hago llegar. No, no, de ninguna manera. Por favor, faltaba más. Reculó y fue a hablar con Esteves antes que yo. Así que cuando yo lo llamo al tipo, él estaba al tanto que estaba todo mal. No. Fue medio un papelón, igual que se joda. Yo no estoy para ese boludeo re mediocre. Yo aclaré desde un principio que clase compartida no doy. No solo que no doy clase compartida, sino que me parece una evidente manera de ganar más guita con menos gastos a costa de la calidad de la clase. O varía tu actitud o no contás conmigo para el curso. Punto. Yo no puedo. Además, que la mina reculó y fue con este desante de copa. Así que cuando yo lo llamo al tipo, él estaba al tanto que estaba todo mal. No, hace algo, le ha construido con su vida. Igual que sí, joder. Ahora mismo voy a revivir la asociación. ¿Vos qué decís? Sí. Sí, sí, tienes razón, claro. Claro. Así frenan un poco estas minas. Piquito. Ana, estoy tratando de concentrarme. Me lo vas a cagar, pelotudo. ¿No podés trabajar por mi culpa? Leonardo, soy Quique. ¿Bajás que estoy en la puerta? ¿Querés pasar un segundo? No, no, pierdo el avión. Ah. ¿Te traje los tres cheques? Genial, gracias. Sí, mañana me junto con los inversores chinos en Milán. Sí, sí. Espero poder pilotear la situación. Pero con esta gente los plazos hay que cumplir. Lógico. En los papeles la entrega se tendría que haber realizado la semana pasada. Bueno. Espero que por esta pelotudez no perdamos el negocio. No, no, va a estar. Para la próxima entrega va a estar todo actualizado y más. Lo que pasa es que ando acá con unos quilombos. ¿De qué tipo? Medio conyugales, medio... ¿En serio? ¿Con nada? Joana, que está... ¿De qué? Está muy boluda, hace como un mes que no cojo, pero bueno, ya va a pasar. Ese es el problema, hace un mes que... Yo no sé si te das cuenta, si lo haces en serio, ¿no? Si es que estás con otra cosa en la cabeza, pero cada vez que yo logro... abstraerme de los ruidos del lado para poder trabajar un poco, venís con eso de piquito, piquito, es absurdo. ¿Qué? ¿Qué sé yo? Que estuve unos días pensando, piquito, piquito, ¿por qué me molesta? ¿De dónde viene? Porque no lo puedo creer. ¿No? Yo estoy tranquilo, estoy haciendo algo ni con piquito. Piquito, me obligás a dejar todo lo que estoy haciendo para que te dé un beso. Y bueno, no, qué sé yo, estoy pensando unos días a ver qué significa. ¿Qué significa? ¿Qué crees que significa? No sé qué significa. No sabes qué significa, no. Es un mecanismo. El mecanismo, con ese, vos me querés trasladar a mí tu angustia, tu ansiedad mal canalizada y entonces yo, tu carga me llega a mí, me pongo tenso, después es una bola de nieve y no paramos más. Eso pasa. No atiendas, que puede ser él. Estoy esperando un llamado. Hola. Ah, sí, ¿cómo estás? Sí, sí. A las 4, como siempre. Sí, dale. Te espero. Besito. ¿Eso qué es? Ah, es una escultura. Es horrible. ¿Dónde la sacaste? Nada, no. Me la dio un alumno de la facultad, uno que se cree artista, un plomo. Me imagino que no vas a dejar esa mierda en casa. Mira que es tan fea que pega la vuelta, ¿eh? Pero no, más vale la tiro. Sí, tírala. Me jodas, estoy leyendo. ¿Qué haces, pelotudo? ¡Está! ¡Qué viento de mierda vas a despertar a Lola! ¡Soltá la concha! ¡Soltá la voz, loco de mierda! Lola. Lola. A ver qué te quiero decir con esto. Que no me parece mal que odies a tus padres, ¿eh? Que me odies. Es más, si es genuino, me parece bien.
Pero fíjate si es algo real o si en realidad es una excusa para no enfrentarte con lo que verdaderamente te agrede, ¿no? A lo mejor como me tenés a mí a mano, no sé, me haces cargo de algo que yo ni sé. O a lo mejor no. A lo mejor tenés todas tus razones, entonces adelante, odiame. Yo te voy a apoyar incluso. Pero evalúa bien. Fíjate si amerita. Mira a tu alrededor. Fíjate a tu alrededor. Y antes de decir, papá es esto, papá es lo otro, papá yo qué sé, haz este ejercicio, mírate un poco a vos. Medite con la misma vara. Y si seguís pensando lo mismo, que yo merezco toda la condena, divino, la asumo. ¿Estamos, Lolex? Si freno equivale a un impacto de 50 kilos, por lo menos. No, pero esto es liviano, Mario, vaya. Vaya que yo le subo los bolsos. Después te voy a cobrar una comisión, ¿eh? Que me llevo a las dos unos días de tranquilidad. Sí, sí, después te paso unos mangos, pero no digas nada, ¿eh? Bueno, pásenla lindo, no hagan lío. ¿Andiamo? Lolex, el cinto. ¿Ves? Este árbol cose todas las plantas. Ah, pero este árbol ya estaba. No, no, que no lo creas, es parte del proyecto. Estaba planeado así por Le Corbusier. No, y acá él plantea todo un parasol, un brisoleil, que impide el paso del sol directo, ¿no? Y de alguna manera también te enmarca el paisaje para que tengas una escala un poco más humana, ¿no? Vení, te muestro las habitaciones. ¿Esta es la tuya? Qué linda. Chiquita. Chiquita, pero mira esto. Mirá la altura de los techos. 2.26. Todas las medidas están basadas en el modular, en el sistema que inventó Le Corbusier, pensando un poco en la escala humana. ¿Vamos al estudio? Está bien, está bien. Muy, muy, muy linda silla, ¿eh? Muy, muy simpática. Ahora, entre nos. Muy cómoda no parece, ¿no? Sos malo. Malísimo. Pero está bien, está bien. Es un comienzo, ¿no? Después vamos a ir viendo, podemos encontrarle la vuelta. Bueno, en la próxima quiero que me presentes el plano uno en uno porque quiero ver los detalles constructivos, ¿no? Por ejemplo, cómo vas a hacer la unión entre el entramado y la estructura. Me gustaría ver un poco cómo resolves eso y nada más, vamos viendo, ¿no? Está muy bien. Bueno. Está muy bien. Julia. Estoy solo en casa por unos días. Quédate. Cocino algo rico, una pasta, ¿eh? Te podés quedar. Ey, eso, que te quedes a dormir conmigo. ¿Qué decís? ¿Qué digo? ¿Lo que escuchás? ¿Qué? ¿Qué tiene de malo la propuesta? ¿Eh? ¿Eh? Correrse un poco de la rutina, ¿eh? Dormir juntos, pasarla bien. Ah, no seas onza. ¿Qué estás diciendo? Todo bien, pero ¿qué te pensás que soy? No pienso nada malo de vos, más bien todo lo contrario, porque te estoy halagando. ¿Qué tiene de malo de pronto ser directo, decir lo que me pasa por la cabeza? ¿Está mal invitar a una chica linda a coger, a divertirse, pasarla bien? ¿Que hay un protocolo que tengo que cumplir? ¿No? ¿Cuáles son las normas? Mirá, sos esquemática. Mirá, sos un salame y un desubicado. Julia. Se te nota todo. Que no te gusta demasiado lo que haces, que te aburrís con tu novio, que es un chico lindo pero medio tonto, ¿no? Y que estás un poco incómoda con tu diaria y que te morís de ganas de coger conmigo. Pero antes me querés hacer pasar por una histeria bobísima. Estás en pedo, nada que ver. No me pasa nada de lo que decís. Listo, fin. Seguramente es la propuesta más interesante que te hicieron en toda tu vida. ¿Ah, sí? No me digas, che. ¡Leonardo! ¿Me abrís? Sí.
Yo también me estoy garchando un caramelito allí. Baja en el colectivo acá en la esquina. Un día, de sopetón la metí adentro de la tráfico y empezó el romance. Fabiana se llama. 24 años tiene la muy putísima. Esto nada que ver, lo mío. Es una alumna. Una alumna, maestro. ¿Qué querés, Víctor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy apurado porque no puedo hablar, porque no sé, porque qué sé yo, ¿no? Leonardo, ¿qué me hiciste? ¿Qué hice con qué? Me mandaste un cuervo, papá. Ah, no, no. No, sí, no, 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 no. Lo que pasa bueno, es me que... llamo este doctor, ¿viste? Prepotente, que si no hacía lo que él decía me iba a pasar esto, cual cosa o qué sé yo. Así que averigüé la dirección del estudio. Me fui, toqué el timbre, sala de espera, nadie me llamó, entré al despacho. ¿Sabes cómo se puso ese viejo? Blanco como un papel, casi se mea. Y todo de acá, ¿eh? Al último, le agarré un poquito las orejas. Escúchame, Leonardo, ¿cómo me vas a mandar un abogado? Estamos en La Plata, Buenos Aires, Argentina. Para. Yo no sé qué te habrá dicho el abogado. Paremos con esto porque no. Hagamos borrón y cuenta nueva. No, vamos a tu casa que se me ocurrió una cosa. La CES alta, ¿no? Una ventana finita, alta, tiene que ser como por arriba de tu cabeza. A 2 metros del piso, ponele, ¿no? Una raja finita. De vidrio, un paño fijo, tiene que ser. Así, de vidrio esmerilado, ¿no? Así no nos vemos mutuamente. O sea, la ventana la tenés. Tenés luz, tenés sol, todo lo que necesitás y... O sea, legalmente, así como está ahora, la ventana no se puede. Pero esto que se me ocurre ahora es la única alternativa posible y es en perjuicio mío, ¿no? Como te imaginarás, pero... Entonces vos levantás hasta acá, dejás más arriba una ventana finita, sin este marco tendría que ser, sin esta cosa de madera, y paño fijo de vidrio esmerilado o ladrillo de vidrio que vienen ya de 20, ¿no? Para... ¿Sabes una cosa, Leonardo? Compro. Dale, ni bien me lo mandes, llamame, así lo miro rapidito y nos vamos poniendo al día. Yo el lunes ya me reincorporo al estudio y lo vemos bien juntos, ¿te parece? Ok. Otro. No puedo creer. ¿Pero qué hizo ahora? ¿No era que iba a tapar? Dejó una ventana, pero más finita. No, bueno, pero falta. ¿Qué falta, boludo? ¿Que se mude acá a vivir a casa con nosotros? No está terminada. ¿No ves ahí? En esa raja va un vidrio esmerilado, opaco. Además está construida por encima a la altura de la cabeza de cualquier persona. Para mirarse tiene que subir un banquito, es imposible. No puedo creer que vos permitas todas estas cosas. Mirá que es un paño fijo, ¿eh? No entiendo cómo no te calienta que sea oscuro, mira a tu mujer, a tu hija y te controla la vida por ese agujero. Pero así zafa, están cubiertos más o menos todos los flancos. Que se deje de joder. Que tape todo de una vez por todas. O compro cemento y le tapo yo.
Hola, Víctor, ¿cómo te va? Leonardo te habla, che, el vecino. Hola, sí, sí. Escuchame una cosa, te tengo que dar una muy mala noticia. Vos sabés que vino mi suegro el fin de semana, vio la ventana y se armó un quilombo tremendo. No, no, mi suegro... A ver, no, pues yo no te lo dije, pero... él es el dueño de la propiedad. O sea, cuando compramos acá con Ana, él puso la mayor parte de la plata de la casa. Mi suegro no lo conoce. No es un jodido, un tipo bravísimo, muy, muy, muy duro. ¿Eh? No, dice que de ninguna manera va a aceptar que se haga ninguna reforma, que esto le desvaloriza a él la propiedad, que es un dispara. No. Paralo, ¿eh? Pará el vidriero, porque gastar guita al pedo si te vas a sacar toda la mierda a este tipo. Yo lo conozco. No, cuando se le pone una cosa... Pero, claro, hombre, si yo le dije que eras macanudo, que viste que éramos medio amigos, que ya lo habíamos hablado, pero no quiere saber absolutamente... No, es que es jodido el tipo... No, ¿sabes lo que me dice? No, me dice que, claro, como la propiedad no es mía, a mí no me interesa cuidarla, y qué sé yo qué, porque me da lo mismo, y que si a mí no me interesa cuidar la intimidad de mi mujer y de mi hija, que entonces lo va a hacer él. Es que está dispuesto... Claro, ¿no? acá te digo, la única que nos queda para que esto no pase a mayores es eso, cerrar todo, cerrar, revocar, dejar lo más prolijo posible y rogar que se calme. Y te digo, no... la semana que viene, ni dentro de... Si lo podés hacer hoy, hacelo hoy, te digo, porque se nos viene una muy fea, ¿eh? Una muy... Sí. Sí, claro. Claro, eso. Perdona, yo te tengo que dejarte un quilombo tremendo acá en el laburo, me tengo que ir ahora, no te puedo hablar más, pero nada, por favor, please, metele pata con esto, porque vos sos testigo que yo hice todo lo que pude, ¿eh? Dale, me tengo que ir en serio. Chao, Víctor, chao. Un abrazo muy grande, chao. Sí. Confirmado que es a las 10, ¿eh? Ah, acordate que es con novios. Sí. Están todas invitadas con los novios. Tráete al demente ese. Sí. No es que sea buena, es que soy chusma, lo quiero conocer. Hola, te presento a mi novio, Víctor. Ella es Ana, mi profesora, la dueña de casa. Hola, ¿qué tal? Permiso. Qué lindo. Todo blanco. Permiso. Leonardo. Che, esta es la mina del colectivo que te conté. El mejor pete de zona norte. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Che, déjenme adivinar. ¿A dónde pusieron mi escultura El Origen? Thank you.
loco, loco. Para mí es un sueño estar acá y que me hayan abierto la puerta de su casa. Ser amigos, estoy re feliz. Lástima que tu suegro se cabreó, ¿no? ¿Qué va a hacer? El viejo, al fin y al cabo, es el dueño de la propiedad, ¿no? Pero ya se le va a pasar. Un día de esto hacemos un asado en casa y lo invitamos. Che, un brindis. Vamos, chin chin. Apaga. Te dije que apagues. ¿Hola? Se disparó el botón de pánico. Te equivocas, este pendejo. ¿Sabes qué? Hoy es tu día de suerte. Raja de acá. No lo toque. ¡Quédate arriba! Ana, por favor, anda, vayan arriba. Deme.
Deme Elba, yo llamo a la ambulancia. Sí, señor. Vas. Suban, por favor. Se va a morir. Vamos, vamos, vamos. Vayan. Escabeche por Víctor Chubelo. Cortás el jabalí en pedacitos y lo dejás una noche adobado con vino blanco, mucho ajo picado y laurel. Al otro día lo freí junto con zanahorias en cachos, cebolla y pimienta negra en grano a gusto. Después le echas un vaso del líquido del adobo y un vaso de vinagre blanco y cocinás todo un rato más. Ah, y un toque de limón.
Y para terminar todo un frasco y a la heladera. Aguanta un montón. Chaucito, nos vemos.